Good afternoon, my dear apprentices. Welcome to our fifth and last online session, English Does Work One. This is teacher Harold Rodriguez, and I'm so happy to be with you here. Enjoying this moment as usual. Muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Bienvenidos a nuestra quinta y última sesión en línea del curso English Does Work One. Soy el instructor Harold Rodriguez, como siempre, aquí encantado de estar con ustedes. Corresponde a la última semana que va a iniciar o que inicia pasado mañana. Así que pues la idea es que nos vayamos adelantando, como hemos hecho hasta ahora, nos vayamos adelantando un poco a las fechas límites correspondientes. ¿Vale? Bueno, en este momento estoy compartiendo con ustedes plataforma del curso. Les ruego por favor me confirmen que el audio sea el adecuado, que me escuchen correctamente y que en efecto puedan ver la pantalla que estoy compartiendo en este momento. Daniel o Carlos, ¿me pueden confirmar por favor? Sí, señor. Sí, mira. Yes. Lo escucho. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Muchas gracias. Bueno, entonces, en este momento estoy aquí compartiendo la sección de anuncios de nuestra última sesión. Ah, aquí dice cuarta y es la quinta y tengo un error. Bueno, la quinta la quinta sesión en línea. Ok. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Pues básicamente el material de estudio y vamos a hablar de la última evidencia. Lo tenía abierto. Bueno, contenido del curso. Listo. Proyecto y vamos a actividades de aprendizaje guía. Miremos rápidamente la guía. ¿Qué nos dice en cuanto a la distribución de los temas esta semana? Ok, vamos a abrirla. Bueno, entonces tenemos aquí la organización. Listo. Entonces ya habíamos visto. Hicimos la presentación de la rutina diaria, ¿cierto? Hicimos esa evidencia, o pues es en la que se encuentran desarrollando en este momento, de acuerdo al material de estudio, ¿cierto? ¿Qué material de estudio vimos nosotros? This is what I do every day. Esto es lo que hago todos los días. A partir de ahí, hicimos lo de la presentación de la rutina diaria, ¿cierto? La rutina diaria, la que ustedes están haciendo en este momento, la idea es que ustedes hicieran una presentación de las actividades que realizan de manera rutinaria, ¿cierto? Levantarse, ¿cierto? Bueno, despertar, levantarse, tomar la ducha, comer el desayuno. Les hablaba yo de brush my teeth, de que debían reemplazar once por my, ¿cierto? Hacer la cama, make the bed. Nosotros decimos tender la cama, make the bed. Bueno, y diferentes actividades que normalmente se hacen en la rutina diaria, ¿cierto? Igualmente quedamos en que la pueden presentar en PowerPoint, en Emails, en Genially, en Canva, en Prezi, bueno, cualquiera de esas aplicaciones. ¿Sí? Bien, entonces todavía estamos en ese proceso de desarrollar esa evidencia, ¿vale? Bien, viene entonces la última evidencia que corresponde a un video presentación, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese video presentación? Dice, para este video presentación, ustedes van a escoger a un miembro de su familia o un amigo. Pero si quieren, pueden también presentar a su mascota, ¿sí?
Pero la idea es que sea relativamente cercano porque la idea es que ustedes lo conozcan, ¿no? Conozcan muy bien a esta persona, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Van a hacer un video en el cual hablen de esta persona, de este personaje, de este familiar, de este amigo, de su mascota, ¿sí? Van a hablar de sus características, las características generales de esta persona, ¿listo? Deben hacerlo con cámara, puede ser la cámara del celular, ¿sí? Aquí habla de utilizar algún software, específico. La verdad es que pueden utilizarlo, pueden, por ejemplo, hacer, como estoy haciendo yo en este momento, una llamada en Teams, hacer una llamada a un amigo o alguien que les apoye, ¿sí? Y graban esa llamada. Entonces ahí hacen el video. Pueden hacerlo. O sea, la idea es que lo hagan así como estoy viendo en este momento. En este momento ustedes me están viendo, ¿cierto? Yo estoy compartiendo mi pantalla. Estoy compartiendo una presentación. Digamos que yo lo que hago es preparar una presentación de ese personaje. Una presentación igual en PowerPoint, en IMES, en lo que sea. En PowerPoint sería lo más fácil. Entonces, preparan una presentación con varias diapositivas, ¿sí? Con varias diapositivas, puede ser dos o tres, ¿sí? En la cual haya imágenes de esta persona, de este personaje del que están hablando, y algunas frases, algunas oraciones presentándolas, ¿no? Diciendo qué es lo que hace esta persona, su nombre, lo que hace, su nacionalidad, dónde nació, cuántos años tiene, lo que ustedes quieran contar, ¿cierto? ¿Qué hace en su tiempo libre? O sea, ¿cuáles son sus actividades favoritas? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? La idea es evaluar sus habilidades en el speaking. Es realmente lo que vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, la idea o lo que van ustedes a ver, lo que espero que veamos es esto que ustedes están viendo en este momento. Ustedes están viendo en un recuadro pequeño, ¿cierto? En algún lado de su pantalla, en mi pantalla lo tengo al lado derecho inferior. Ahí veo, ahí está mi, estoy yo, ¿cierto? Estoy hablando. Y en la parte principal de la pantalla, ¿cierto? Está mi presentación, mi pantalla, lo que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, la idea es que la grabación que hagan sea precisamente la de este video. Yo, por ejemplo, en este momento que estoy haciendo esta llamada, yo la estoy grabando, ¿cierto? Me permite grabarla, lo estoy haciendo en Teams. Entonces, al terminar, ¿cierto? Termino la grabación, al terminar el ejercicio, termino la grabación, ¿sí? Y simplemente voy allá a Teams y tengo el video disponible, lo descargo y luego lo subo a YouTube, que es lo que yo comparto con ustedes, las grabaciones. Pues básicamente eso es lo mismo que ustedes van a hacer. Pueden hacerlo así como estoy haciendo yo en Teams, pueden hacerlo en Zoom, ¿sí? Zoom les permite hacerlo eso, la versión gratuita, les da 40 minutos, si no estoy mal, 40 minutos, ustedes hacen eso en 5 minutos máximo. Así que 40 minutos es más que, que tiempo suficiente. Entonces, igual pueden grabar la llamada que están haciendo. La pueden grabar en su propio equipo. Preferiblemente guárdenla en su equipo cuando lo hagan en Zoom. También pueden utilizar Skype, ¿sí? Cuando ustedes hacen Skype y hacen una llamada, entonces lo mismo. Dicen compartir y va a aparecer en el costado derecho la cámara de ustedes. Pues se van a ver ustedes hablando y de sus interlocutores, quienes los estén escuchando. No importa, porque lo que ustedes están haciendo es hablar, presentar en inglés a esa persona, haciendo la presentación con esas diapositivas. ¿Sí? Eso es lo que deben realizar. Meet, la de Google, no está dejando grabar. Yo estaba hablando de Meet, pero Meet no está dejando grabar. Tienes que pagar para poder grabar. Entonces, pues, complicado, ¿no? Y hay algunas aplicaciones que se pueden descargar gratuitas que les permite grabar la pantalla. Entonces también lo podrían hacer, que les permite grabar su propia pantalla, ¿sí?
Entonces, podrían hacerlo así también, porque les permite en un recuadro agregar su imagen, o sea, activar la cámara. Son aplicaciones gratuitas para uno hacer videos tutoriales, precisamente. ¿Vale? Bien. La idea es que, voy a hacer algo aquí, antes de continuar. Perdón, voy a abrir, uy. Perdón, voy a abrir algo aquí, mi cuenta personal de YouTube para mostrarles cómo deben subir el video. Ojo, ustedes lo que me van a entregar no es el video, sino el enlace al video en YouTube. No se aceptan videos, en la guía dice claramente, ¿sí? Mira, aquí en la guía dice claramente, dice productos para entregar, enlace de acceso al video de presentación, extensión entre 1 y 5 minutos. ¿Cierto? Word PDF con el enlace de YouTube. La idea es, bueno, ustedes me pueden enviar solo el enlace con el enlace de YouTube, pero aquí lo dice claramente. YouTube. ¿Okay? Entonces, no es un video. No me van a enviar el video, por favor. Van a enviar el enlace a YouTube. Bueno, entonces voy a abrir aquí mi YouTube desde mi cuenta de Gmail. Obviamente deben tener su cuenta de Gmail. Bueno, entonces pero voy a compartir con ustedes en este momento mi ventana completa. Voy a dejar de compartir toda la pantalla. Listo. Bueno, en este momento estoy compartiendo mi pantalla completa. Ustedes se deben ver, ustedes mismos sus nombres ahí. Entonces, mira. Yo tengo aquí mi cuenta de YouTube. Abrí, entré a mi cuenta de YouTube. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Simplemente aquí donde está en la parte... Esta es mi página principal, ¿no? Entré con mi usuario, con mi correo electrónico a YouTube. Entonces, aquí donde está el signo más que dice crear... Vamos a hacerle clic, ¿sí? Y escojo la opción que dice subir video. Subir video. Entonces, ustedes deben guardar su video en su equipo. Tienen que descargarlo. Si lo hacen por Teams, tienen que descargarlo a su equipo. Si lo hacen por Skype, él ya lo guarda en su equipo. Él les da la opción de guardar en el equipo. Entonces, lo guardan en su equipo, ¿sí? Y si lo hacen con una aplicación que les permita grabar en pantalla, como lo que estoy haciendo en este momento, él obviamente queda guardado en su equipo. Entonces, cuando ya tienen su video, ¿cierto? Entonces, si hago crear, subir video, entonces aquí me sale la opción de seleccionar archivos. Esto es fácil, esta parte es fácil. Les voy a mostrar lo que es crítico aquí. Les digo seleccionar archivos, ¿cierto? Yo sé dónde tengo. Voy a utilizar alguno de los videos que... Aquí están mis videos de las sesiones en línea, ¿sí? Aquí tengo precisamente, yo siempre los descargo de Teams. Entonces, supongamos que voy a subir este video. Digamos que fuera este, el de la primera sesión. Lo selecciono, hago clic en abrir. Entonces, mira, empieza a subirlo, ¿sí? Aquí en los detalles, entonces, ustedes van a colocar el nombre. Bueno, yo voy a ahorrar un poquito, voy a utilizar el mismo nombre de él. O sea, voy a reutilizar la información. Aquí está. For Online Session English That's for One, July 24, 2020. Bueno, ya estaba esta información. Esto es lo que ustedes colocan aquí en el título. Entonces, en el título ustedes van a colocar video presentación, curso English That's for One, guión y el nombre de ustedes, por ejemplo, ¿sí? Y una descripción aquí si quieren, ¿cierto? Video evidencia o evidencia video presentación del curso de English That's Work Level 1, si quieren decirlo así.
presentado al instructor Harold Rodríguez, por ejemplo. ¿Listo? Miren, aquí ya nos está generando de una vez el vínculo. Este vínculo es el que ustedes me van a enviar. De hecho, ya lo puedo copiar. Clic, ya lo copié. Bien. Entonces, hago clic en siguiente. Va a preguntar que si es contenido para niños. No, no es contenido para niños. Obvio. Siguiente. Aquí pues no hay nada que elementos del video. No, siguiente. Dice verificaciones. Bueno, ok. Siguiente. Aquí es la parte clave. Para que yo pueda ver el video, ustedes deben seleccionar dos posibles opciones. La que dice no listado o la que dice público. Ojo. Si escogen la que dice no listado, entonces solo podrán ver las personas, solo podrán ver el video las personas que reciban el enlace. O sea, las personas a quienes ustedes envíen el enlace. Nadie más. Si yo googleo el título que usted me ha, yo lo googleo, no va a aparecer. O sea, no queda registrado en la internet. Es un video fantasma que solo lo puede ver aquella persona con la que ustedes compartan el enlace. En este caso, como lo van a compartir conmigo, solo yo lo voy a poder ver. Obviamente, si lo comparten con alguien más, pues ese alguien más lo podrá ver. ¿Sí? Listo. Esa es la mejor opción, porque normalmente quienes hacen este tipo de trabajos no quieren, profe, pero es que me da pena. Entonces, listo, colócalo no listado. ¿Vale? Después, más adelante, después de que yo ya lo haya visto y eso, lo pueden eliminar. Si escogen la opción público, ¿cierto? En la opción público, cualquier persona puede ver el video. ¿Sí? Y simplemente, si yo llego y escribo en Google cualquier dato de su, o aquí en YouTube, cualquier parte del título, seguramente me va a aparecer ahí. ¿Sí? O si busco el canal de ustedes, busco y ahí va a aparecer el video. Entonces, cualquier persona lo va a poder ver. Ustedes deciden cómo lo quieran. Yo necesito simplemente que sea no listado, porque simplemente lo quiero ver yo. Entonces, ustedes escogen la opción no listado y luego hacen clic en guardar. ¿Listo? Una vez guardado, ustedes esperan a que termine el proceso. Bueno, va a decir guardar, ¿cierto? Empieza con el proceso. ¿Sí? Y bueno, terminará aquí. Yo voy a poner en el 10%. ¿Listo? Me va a aparecer por aquí. Veanlo. De hecho, me va a aparecer duplicado porque ya tengo un video de eso. ¿Sí? Eso es lo que deben hacer. ¿Y qué hacen conmigo? Ah, bueno, voy a cancelar aquí la carga porque... Listo. Entonces, ¿ustedes qué hacen conmigo? Aquí por el espacio de evidencias, ¿cierto? Donde dice actividad de aprendizaje, hago clic, ¿cierto? Me voy aquí, clic derecho, está la última evidencia. Video presentación, y hago clic en ver evidencia. ¿Sí? Y por el espacio de donde va el mensaje, donde escriben ustedes el texto que dice envíe por aquí su evidencia, que es el espacio del texto, simplemente pegan el enlace. Teacher, este es el enlace a mi video. Aquí. Enlace, bueno, voy a hacerlo cortico. Enlace a mi video presentación. ¿Cierto? Dos puntos y pego control V. Listo. Y quedó. Y luego hago clic en enviar. A ustedes les sale la opción enviar. Estuvo. ¿Sí? Recuerden que también lo pueden enviar, que otra forma de enviarlo es aquí, desde el menú principal o la página principal del menú de herramientas, en el botón evidencias, ¿cierto? Buscan la evidencia correspondiente. ¿Cuál es la evidencia? Video presentación. Entonces le hacen clic, video presentación. Me va a enviar al mismo lugar. Pero es más fácil, ¿no? Es mucho más fácil para acceder. Ahí está. Entonces, en el cuadro correspondiente al mensaje, ahí está. Teacher, mi video presentación. O enlace a mi video presentación. Perdón, es por no escribir tanto. Listo.
y clic en enviar. Y estuvo enviada su evidencia, no tienen que escribir nada adicional. ¿Vale? Les recomiendo que quede bien bonito su video. Que sea video, es fundamental que ustedes aparezcan en el video. Ojo, no es enviar solo la presentación, es enviar la presentación, no. Es el video, ustedes tienen que aparecer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se debe ver? Ah, profe, entonces, ¿cómo se debe ver? Pues mira, se debe ver como cualquiera de los videos que yo he compartido con ustedes. Por ejemplo, tengo este video, ¿cierto? Voy a abrirlo, solo para abrirlo. Bueno, ustedes ya lo han visto. Está lento mi internet, sorry. Perdón, voy a hacer algo mejor. ¿Cómo debe quedar su video? Ya lo tengo aquí. Digamos cualquiera de estos videos. English Does Work 1. Ya cualquiera. Ahí está. Así es como debe salir. Como se debe ver. Bueno, así en el sentido de que está la... Ahí está, listo, ¿sí ven? Así debe verse, en el sentido de que va a verse la presentación aquí en la parte principal, ¿cierto? Así es como quedan, mis sesiones con en línea con ustedes, así es como quedan. Entonces mira, queda la presentación aquí, ¿cierto? De lo que estoy hablando, de quién estoy hablando, a quién estoy presentando. Y aquí en un recuadro deben aparecer ustedes. Vamos a hablar de la evidencia. Esto está configurado por Teams. Donde aparezca el recuadro de su imagen, se configura en la aplicación que utilizas. ¿Listo? Entonces, nos vamos a... Así es como lo van a hacer, ¿vale? Por favor. Contenido del curso. Véanlo. ¿Vale? Project. Ahí está. ¿Sí? Esto es, así debe funcionar. Esto es lo que yo debo ver. De ustedes, ¿ok? Una parte central con su presentación donde están las fotografías de la persona o de su mascota que me están presentando, ¿sí? Fotografía con su texto, una presentación en PowerPoint, y aquí ustedes haciendo la presentación explicando en inglés, ¿vale? This is my friend, o this is my pet, no mascot, this is my pet, Akira, she is, tiene que utilizar tercera persona. She is o he is, ¿cierto? Ella es o él es. ¿Ok? De acuerdo a si es un chico o una chica, si es masculino o femenino. ¿Listo? No se vale aquí que, ay, profe, que es que se identifica con, es que mi amigo se identifica con un cactus. ¿Cierto? Él se percibe, se autopercibe como una, no sé, no quiero decir barbaridades. Voy a sonar de extrema derecha, me van a banear. Pero la idea es que van a hablar ustedes de bajo un entorno, pues, cotidiano, ¿vale? Listo. Esta es la idea, esto es lo que deben hacer. Bien. Aquí voy a repasar, ya, confiando en que haya quedado claro lo que hay que hacer. Voy a repasar. Ajá. El componente formativo. Perdón, voy a cerrar aquí. Esto ya no lo necesito. This is what I do every day. Este es nuestro tercer material, el material de estudio. Listo. This is what I do every day. Esto es lo que hago todos los días. Este material es el que ustedes van a tener en cuenta, ¿sí? Para el desarrollo de este video. Bueno, en realidad van a tener en cuenta todo lo visto hasta ahora para la realización del video, ¿sí? This is what I do every day. Entonces, ¿qué temáticas
hablamos aquí. Esto lo vimos, si mal no recuerdo, la semana pasada de mi check. Voy a chequear un momento. Sí, esta es precisamente la de hace 8 días. Muestra a ver. Ajá, sí. Este tema lo vimos, o sea, van a utilizar el mismo material de estudio. Bueno, se supone que esta evidencia, ustedes cubren todo lo visto de los 3 materiales previos. ¿Listo? Tradicionalmente, se incluyen más cosas de la última unidad. ¿Vale? Pero vean, vamos a utilizar la misma temática. En especial que, voy a ir aquí, esto ya lo habíamos visto. En especial, el tema de pasatiempos, ¿sí? Para que me hablen de los pasatiempos de la persona o del personaje, ¿cierto? A quienes ustedes hayan escogido para hablar de él o ella, ¿cierto? Go to the movies, estaban estos. Make cookies. Draw, dibujar, pero ojo, tengan presente esto. Cuando vimos este tema, aquí, el de pasatiempos, ¿sí? Fíjense que en los ejemplos nos colocaba todo en tercera persona. ¿Por qué es así? Porque como ustedes están presentando a alguien más, entonces van a hablar de esta persona normalmente refiriéndose como él o como ella, ¿sí? Podrían al principio decir el nombre, ¿cierto? Dices, por ejemplo, yo presento a mi mejor amiga. Entonces, this is my best friend, Adriana. ¿Ok? She, por ejemplo, she reads... okay, she is 42 years old. She's a teacher. She works at UNAT University. She is from La Plata, Huila. She was born on July the 9th, 1982. Estoy diciendo el año en que nació. She likes dancing. She likes exercise. She's enjoyable. She likes she's happy all the time. She's nice, she's kind, she's fun. And I enjoy her company. She is really, really fun. Her hobby. Entonces busco uno aquí que me sirva. A ver. Okay. Adriana listens to music in her house or in her living room en su sala every day. She loves music. Y digo de una vez lo que le gusta. She also likes coffee. She really loves coffee. And she dislikes, ¿qué no le gusta? She dislikes onions. Yeah, and that's it. That's my best friend. She's my best friend. Algo así es lo que necesito que hagan. Y pueden utilizar este vocabulario para hablar de lo que hacen. ¿Sí? Yo podría haber dicho, Adriana watches TV every night at home. She likes videos and YouTube and she listens to music on her laptop or on her computer. No in every place, at home and at work, ¿sí? Porque le gusta escuchar música, ver, pone videos en YouTube y entonces todo el tiempo así esté trabajando, ¿right? Miren,
Bueno, ya no juega videojuegos. Bueno, escoges a una persona y buscas aquí algo acerca de sus actividades. Bueno, ir a la playa, se imagino que le gustaría, pero no tenemos playas por aquí. Ah, ok. She paints with watercolors. Pinta con acuarelas. Ah, ok. She knits. No, pero ya no. Play chess. Bueno, de aquí ustedes podrían tomar esas actividades. Finalmente tendrían cierta apertura para escoger, para contar cuál es el hobby que tiene esta persona. ¿Sí? De pronto, she likes to travel all for the country, all over Colombia. ¿Cierto? Le gusta viajar por Colombia. She likes to travel for Colombia. ¿Sí? Or around Colombia, más bien, sería mejor. Around Colombia. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, mira, de aquí van a utilizarlos. Esta parte, que es la de los pasatiempos, y otra, que sería la de los likes and dislikes. ¿Se acuerdan que hablamos de los likes and dislikes? Entonces, la idea es que de aquí pues, se basen en esto, para que hablen lo que a su personaje, o a la persona que escogieran, lo que le gusta y lo que no le gusta. Y utilizar las opciones, ¿no? She likes, star like, ¿se acuerdan que hablaba de likes, loves, married loves? Recuerden que es tercera persona, que debe terminar en el sonido de S. Enjoy or enjoys. Mary, Adriana enjoys the candles, diría yo, o the candies, right? ¿Cuál otro dice aquí? Hablamos aquí. Adore. Ok. Adriana adores her children. Ok. We adore the virgin. Oh, ok. That's not such a good sample. Ok. Sounds strange. Y para decir lo que no les gusta, lo mismo, aquí está. Entonces, ustedes pueden buscar aquí opciones de lo que quieran decir de lo que ella dislike. Ojo. Fulanita o fulanito dislikes carrot cakes, ¿cierto? Lo que le disgusta, lo que no le gusta. Recuerden que para su video siempre deben hablar en tercera persona. El verbo debe ir en tercera persona. Es decir, en este sonido, en estos sonidos que terminan en S. Adores, likes, dislikes, hates, dances, o likes to dance, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí está hate. Entonces, she o he hates tal cosa, ¿sí? Algo que no le gusta. She hates beer. O she doesn't like aguardiente. Aguardiente no se traduce, ¿no? Abhor, esta palabrita abhor a mí me genera como, no es algo muy común, pero ok, abhors, de aborrecer, or detest, Mary detests the candies, cosas así. Entonces digamos que de aquí también pueden utilizar o van a utilizar estas herramientas para su video. La idea es que preparen primero su presentación en PowerPoint y que inclusive, ojalá, tengan ahí escritos los textos de lo que ustedes van a decir y se ayuden un poquito recordando lo que van a decir. La pronunciación debe ser la mejor posible, así que deben practicar muchísimo. Practiquen, practiquen y practiquen para que su pronunciación salga perfecta. ¿Ok? Por favor, esta última evidencia es muy importante. No dejen de entregar la última evidencia. Esta es fundamental. El video es de las evidencias la más importante de todas. Entonces, por favor, preséntenlo. Tienen que presentarlo sí o sí, esta última evidencia. ¿Vale? Ok. Eso es todo, mis queridos aprendices, de lo que quería contarles hoy. Era hablarles de la evidencia, decirles desde dónde o a partir de qué temática aquí en el material de estudio pueden apoyarse o en cuál pueden apoyarse. ¿Viste? Recuerden que yo les compartí el video de el video tutorial de cómo descargar estos materiales de estudio para que por favor lo hagan, para que se queden con él.
¿Listo? Por ahí ya he compartido, ya compartí por los grupos en WhatsApp los enlaces para que se inscriban en los últimos. Es la última oferta de este año de cursos, ¿ok? Este año se acabó rápido la oferta de cursos English Does Work. Entonces, para que se animen, se vayan inscribiendo de una vez su siguiente nivel o sus siguientes niveles. Están disponibles 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ok, that's it, my dear. Eso es todo, mis queridos aprendices. Thank you for your time. Hope to see you soon. Recuerde que quienes necesiten que les habilite nuevamente el test, me escriban, por favor. Yo no he mirado, no he vuelto a mirar. Sí, let me check. sí. Aquí, ok. A ver, en evaluaciones, ¿cómo estamos? Por ejemplo, Ángel Maverick, hay que rehabilitarle, pues se la voy a reactivar. Lo que pasa es que es importante que me digan primero, profe, reactívamelo. Porque no quiero, porque si yo la reactivo aquí, entonces queda como si no la hubieran presentado. ¿Y qué es preferible? ¿Que quede con un D o no haberla presentado para nada? Entonces, es preferible que aparezca así como la evaluación, como la nota, que un como no presentada. Entonces, necesito que me escriban y me confirmen que en efecto quieren volverla a presentar. ¿Listo? Ese sería ideal. Diego Alejandro, lo mismo. Diego Alejandro Ortiz. Irali Joani. También. Habría que volverlo a hacer. Angie Melissa Sogamoso. ¿Quién más está por aquí para volver a presentar? Pero también necesito que me confirmen. Me digan, profe, por favor, actívame. Soy fulanita de tal, del curso tal. Por favor, actívame el segundo intento. ¿Vale? Bueno, ahora sí, en serio. Thank you. Thank you for your time. You're the best. See you next time. I don't know when it's going to be the next time. Esta ha sido nuestra última sesión, así que, bueno, confío que todo les salga bien. Ya me entrego a terminar de calificar todas las que estén pendientes para que, si hay que hacer correcciones, por favor, las hagan, pendientes, por favor, de si tienen que hacer correcciones. Ya a varios les toca hacer, son poquitos, pero les toca hacer correcciones de la primera, de la segunda evidencia, ¿ok? Segunda evidencia, no, tercera evidencia, porque la primera fue el test. Let me check. Ya lo cerré. A ver. El test, bueno, los que me digan. El foro, let's meet. Bueno, pues es fácil de calificar. Bueno, creo que es como les dije que era lo mismo que habían hecho en el foro social. En ese lo he dejado así como con calma. La rutina diaria, presentación de la rutina diaria, es el que estoy calificando ahorita. Yo veré con eso, por favor. Pendientes de si tienen que hacer alguna corrección. ¿Listo? Algunas personas que hicieron el de Let's Meet, foro Let's Meet, les hice el comentario porque no activaron el foro el texto enriquecido. Entonces, pues al no activar el texto enriquecido, pues, bueno, les queda como un tanto triste, ¿vale? Pero a algunos les dije para que hicieran esa corrección. Confío en que ya lo hayan hecho. Entonces, está bien, bien. Ah, ya les puedo calificar. Mira, por ejemplo, aquí Maya no activó el texto enriquecido. Juan David lo hizo bien. Karen Dayana, ya, está muy bien. Juan José, perfecto. Eso es lo que necesitaba. Juan Sebastián, eso, muy bien. Bueno, aquí Laura Daniela, que empezó con minúsculas, me estoy utilizando mucha minúscula, y lo que expliqué de que las oraciones se separan con puntos, no con comas. No vio ninguna de mis grabaciones, por lo que veo. Ok, ahora sí. Thank you for your time, my dear. Please take care. See you around. Bye-bye.